Bienvenidos a otro podcast de RK Sport News. Gracias por el apoyo, gracias por suscribirte a nuestro canal. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas, active la campanita de notificaciones y nada, para que te llegue todo nuestro contenido. Luismi, mira, hoy tenemos una persona que creó un laboratorio, vamos a ponerle de esta manera, biomecánico, donde analiza todos los videos de los nadadores top o nadadores de nuestra área. Hoy está con nosotros un nadador colombiano, pero ya es más puertorriqueño que colombiano, que no ha perdido el acento. Hoy está con nosotros Daniel Cuellar, coach también del Club Acuático de Caguas. Hola, Rames, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la entrevista y la oportunidad de estar hoy con ustedes y feliz de seguir trabajando en pro de la natación latina. No, ya esta es la segunda vez que está con nosotros ya. O sea, esto no sí. Es ni la primera vez. A ti te hicimos natación sin censura. Lo que pasa es que hay que hacerlo de frente. Y este COVID no nos lo ha dejado. Y no, apenas salgamos de todo esto, ya nos veremos y podremos hacer otras cositas ya más personales definitivamente para seguir haciendo crecer nuestra natación. Sí, claro. Oye, ya que Cala dio una introducción de Aqualab, pero con tu definición, ¿qué es Aqualab para ti? Mira, Aqualab es una iniciativa que comencé ahorita en la pandemia con la intención de que la natación latina tiene una brecha muy grande en cuanto a técnica. No son muchos los entrenadores que se dedican de pronto a esta parte que es vital para la natación, entonces es una gran oportunidad para que tanto nadadores, padres y aficionados del deporte entiendan desde la perspectiva de la ciencia los movimientos correctos de la natación, que entonces nos va a hacer mucho más competitivos y nos va a permitir dos cosas: prevenir todo lo que son las lesiones y aparte de eso prolongarle un poco más la vida útil a los nadadores latinos, que por lo general se retiran 15, 16, 17 años, mientras la media de las medallas olímpicas están a los 25, 26. Entonces, el movimiento es intentar tenerlos un poquito más de tiempo en el agua para ver si salimos de esta brecha tan grande que tenemos con el mundo. Una brecha bastante grande, o sea, increíble. Pero eso fue lo que te inspiró a crear Aqualab, ¿verdad? Sí, no, Aqualab nace más de esa intención de compartir el conocimiento con la gente, o sea, de todo lo que adquirí en el doctorado y todo lo que adquirí en los años de natación, de Selección Colombia y obviamente becado por la Universidad del Turabo y Ana G. Méndez. Entonces, pues la idea siempre es que los chicos tengan mejores oportunidades de las que yo tuve. A mí me becaron toda mi carrera universitaria, me dieron dos maestrías y me dieron un doctorado. Entonces, pues eso fue prácticamente cero costos y pienso que es una gran oportunidad para los chicos que aspiran más allá de pronto de una olimpiada. O sea, porque realmente en nuestros países y en Latinoamérica, si tú no eres medallista olímpico, es básicamente lo mismo es ser cuarto que ser 40. Y entonces hay una vida después de la Olimpiada y eso nos ha pasado, les ha pasado a muchos que van a la Olimpiada, que después de muchos sacrificios quedan sin nada, quedan de pronto con una carrera profesional, algunos, y eso no puede seguir pasando, no puede seguir pasando que los nadadores se sacrifiquen tanto y al final del camino
pues no haya como que un premio para ellos y obviamente sus papás que también se esfuerzan muchísimo y son la parte económica en esos primeros años. Entonces, pues, es más esa intención de ayudarle a la gente en Latinoamérica desde el aspecto de la técnica. Una buena ayuda, en verdad, porque como tú dices, el nadador aquí en esta área, o sea, si no es medallista olímpico, no es nadie, prácticamente. Sí. Entonces, ¿y quiénes son las personas que conforman Aqualab? Bueno, en este momento somos tres personas. Hay una coach de nutrición que va a estar trabajando conmigo dentro de este proceso. Fue séptima ahorita en el Mundial de Gwangju de Aguas Abiertas. Una chica muy, muy interesante. Y nuestra psicóloga fue a dos olimpiadas en atletismo, en 110 con vallas. Entonces ese es por el momento el grupo técnico con el que le voy a estar dando seguimiento a los chicos desde esos tres pilares fundamentales y hacerles entender a los chicos que más allá de dos horas de natación, el deporte de élite es un estilo de vida. Entonces intentando promover la buena técnica, la parte del fortalecimiento de la psicología y obviamente la parte que yo creo que donde más pecamos los latinos, que a pesar de que somos países agrícolas, nos cuesta muchísimo, muchísimo comer bien. Entonces es prácticamente una filosofía de vida lo que se viene con Aqualab y sus procesos de educación. No, buena idea, ¿verdad? Pero ¿y cómo tú te organizas para crear un análisis? Bueno, el análisis está basado en varias partes. O sea, hay tres tipos de análisis en este momento. Está el análisis donde tú me envías un video de tu competencia, yo te lo analizo a través del programa que tengo y con unas rúbricas de evaluación ya estructuradas, vienen desde mi tesis de doctorado y esas rúbricas, esa literatura está basada en muchas cosas que escribe USA Swimming, es otra de las brechas que hay grandísimas, los entrenadores no les gusta leer mucho en inglés, y por eso de pronto hay un poquito de falta de actualización. Entonces, ese es el primer modelo. Tú mandas el video, yo te lo analizo y te lo devuelvo. Está la parte donde yo te veo competir, yo te filmo y te corrijo entonces los aspectos que se ven más marcados en la competencia. Y la tercera parte es donde el chico o la nadadora o el máster o el triatleta van a una clínica directamente. Y en esas clínicas entonces se les graba toda la parte subacuática. Lo que yo hago es filmar a la gente por debajo del agua, o sea, porque la perspectiva de los entrenadores, si están parados desde el muro, el ángulo no te permite ver cómo se mueve más o menos el 60% de la brazada al final. Entonces, desde la parte de anatomía, hay unos movimientos que deben de estar muy marcados y esos movimientos es muy difícil que el entrenador los vea si no los está viendo por debajo del agua. Entonces, ese es el tercer modelo, donde la persona va directamente a la clínica. Muy, o sea, en esa parte de verdad es muy buena porque es como tú dices, el entrenador desde arriba no ve completamente la técnica y hay muchas veces que el nadador comete muchos errores con la técnica, con la brazada bajo el agua y todo, y es muy buena idea esa, de verdad. Sí, no, y aparte de eso que tampoco pues podemos culpar a los entrenadores del todo, porque es que lastimosamente el modelo en Latinoamérica es que es un entrenador para 40 personas, para 30 personas, entonces se les hace muy complicado concentrarse solamente en uno cuando hay grupos tan, tan amplios. Entonces esto es una ayuda para los entrenadores también, una ayuda, o sea, todo el que se quiera sumar acá y el que quiera aportar desde su perspectiva, Es más que bienvenido. Tengo entrenadores que están muy, muy abiertos a la idea, en varias partes ya de Latinoamérica, muy contentos con lo que ven porque los chicos son muy visuales. Entonces, cuando es lo mismo que
yo tengo un chico y lo esté corrigiendo constantemente y le diga, es que la mano tiene que ser así, es que la mano tiene que ser así, a que yo te muestre el video y el chico vea por qué la mano debe ir así, y entonces empieza un razonamiento lógico de el porqué de las cosas. Entonces los chicos obviamente van mejorando, mejoran sus tiempos de entrenamiento, mejoran posteriormente sus tiempos de competencia, y entonces empiezan a sentirse muchísimo más motivados, que es lo que estamos buscando a la larga, o sea, que la gente no se nos retire. Bien, y hay una preguntita, ¿y qué te inspiró a estudiar la rama de biomecánica? Mira, todo esto se genera después de mi segunda maestría. Yo me empecé a dar cuenta, o sea, yo no era el nadador más talentoso, yo en realidad no es que sea muy, muy alto, mi mano es muy pequeña, yo, mi size de zapato es 9, pero yo terminé al final de mi carrera deportiva siendo 23-2, y yo venía de un entrenamiento muy invasivo, un método muy, muy cubano, que obviamente me ayudó muchísimo en su momento. Pero cuando llego a Puerto Rico, empiezo a nadar, o sea, yo tenía 10 sesiones de entrenamiento a la semana, y acá con mi entrenador eran 7, y cuando estábamos en tape, faltando 3 semanas, solamente nadábamos 6. Entonces, uno de los grandes cambios que yo tuve en Puerto Rico fue que a mí me cambiaron la técnica completamente. Mi entrenador me dijo, mira, tú por capacidad aeróbica estás bien, por los metros que tienes encima, pero te tengo que desarmar el estilo completamente para enseñarte de verdad, a nadar como un velocista. Entonces, quise darle esa oportunidad a todos los chicos con una tesis que demostrara que si el algoritmo lo que demuestra de la tesis realmente es que si tú mejoras la parte técnica, tienes un entrenamiento que esté basado en esa técnica, logras unas marcas, esa parte la utilicé utilizando las marcas B de los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, de Guadalajara. Utilicé las marcas B de los Juegos Suramericanos y las marcas B de los Campeonatos Europeos desde la parte de España, para utilizar siempre países de habla hispana. Entonces, de esa gente que pasó por ese algoritmo, varios lograron ser capitalizables. ¿Y qué es capitalizar la natación? Que los chicos tengan becas universitarias. Es uno de los logros más relevantes y que me siento súper contento de contárselos. Es que uno de esos chicos fue becado en Harvard. Aparte que el chico era genial, o sea, el tipo era un genio. Se nos fue para Harvard y allá está. Entonces, al papá al final y a la mamá del día, al final del día, lograron ahorrarse un montón de dinero. Entonces, hay varios casos de Estados Unidos, tengo varios chicos en SCAD, tengo gente de afuera que se ha ido a Alabama, a Georgia Tech. Entonces, ha sido muy, muy interesante todo este proceso, y darse cuenta que hay una reingeniería del deporte que se puede hacer basada en la tecnología. Es por ahí es que viene todo este proceso de Aqualab. A mí me sorprende que Aqualab nazca ahora en esta pandemia, porque yo creo que yo te lo había mencionado en una clínica que ayudaste ayer, Jeremy, que crearas algo así. No me acuerdo si te lo dije o te lo había mencionado. Pero Cuella. No, di tú. No, que todo esto nace porque obviamente la pandemia nos dio la oportunidad de tener de pronto un poco más de tiempo y de poder hacer una cosa estructurada y bien hecha. O sea, yo soy muy metódico en lo que yo hago, a mí me gustan las cosas muy, muy organizadas. Y no me iba a permitir que algo que me costó tanto como el doctorado fuera a salir a la luz pública para hacer un desorden. Entonces, el doctorado, la pandemia nos dio la oportunidad de poder tener un poco más de tiempo libre y hacer bien hechas las cosas para que la gente realmente entendiera los conceptos, porque, o sea, obviamente no puedo entrar en el canal mucho en la parte de física, porque esa es una de las peleas que he tenido de pronto con la academia. Mucha gente en los doctorados habla con un nivel
demasiado alto, entonces el común denominador de la gente no entiende realmente los conceptos. Entonces yo no me puedo poner con mucha física, pero sí lo puedo traducir y esa es la intención. Yo siempre que hago un video o hago algún escrito, pienso en los niños de 12 años. Si un niño de 12 años logra entender los conceptos que yo estoy colocando, es un escrito que vale la pena para todo el mundo o es un video que vale para todo el mundo, porque la idea no es que sea solamente para unas cuantas personas, sino que esto esté al alcance de toda Latinoamérica y de toda la gente de habla hispana. Entonces, pues, por ahí es la filosofía de Aqualab. Ven acá, y ya que te hablaste de los videos, ¿cuántos videos tú has hecho hasta ahora mismo, has analizado? Uf, bueno, ahorita tengo más o menos, yo llevo unos 8 años dando clínicas, me atrevería a decirte que si tengo unos 15.000 videos, por ahí puede ir el número de las clínicas que se han dado y de las correcciones que se han hecho. ¿Y cuál ha sido el video más difícil? Uy, el video más difícil. El más retante. Bueno, es un caso muy particular. Y es uno de las personas que incluso me ayuda en su momento cuando no está en la universidad. A mí me llegó un chico muy particular, pechista de Puerto Rico, buenísimo. Para mí es uno de los prodigios que hay ahorita. Él me llegó a mí con 2.23 en 200 pecho. Y él llegó a la primera clínica y a él le chocó mucho que nosotros le corrigiéramos. Pero posteriormente, después del huracán María, se va a Arizona, donde estaba Fernando Canales y donde estaba Bob Bowman, y le hacen exactamente las mismas correcciones que nosotros le habíamos hecho. Entonces ahí él como que hizo clic de decir, hey, esta gente sí sabe lo que está haciendo, sí saben lo que están diciendo. Entonces fue muy chocante al principio porque él estuvo muy incrédulo de lo que veía. Entonces nosotros le explicábamos y le decíamos, mira, a través de este video vas a ver esto, esto, y mira las rúbricas acá, vamos a trabajar estas partes. Y le costó mucho entenderlo, pero después de que él vuelve de esa temporada de estar en Arizona con Bowman y con Canales, él nos agradece un montón, él nos dice, o sea, de verdad que muchísimas gracias, y empezamos a trabajar completo, y el chico se gradúa con 2.21 en el 200 pecho. Entonces fue una de las cosas muy, muy bonitas que nos pasó, y yo pienso que ese es el video, o sea, ese es el video más retante por el aspecto mental con el que el chico venía, de pensar que hacía las cosas bien. Y en realidad la cámara no miente, o sea, la cámara te va a mostrar todo lo que tú haces o no haces, y algunas veces les cuesta entender los conceptos, pero en la medida que ellos van viendo la mejoría a través de sus propios videos, empiezan a decir, uy, sí, es por acá, porque yo utilizo mucho, mucho, mucho la parte de conteo de brazadas, para que ellos se vayan dando cuenta de la eficiencia que van teniendo en la parte hidrodinámica y de la mejoría de sus estilos. Okay. Ya sé quién es el atleta, ya me acordé, ya me llegó el nombre. Mira, sabemos que por la pandemia muchos atletas tendrán los videos en sus manos. ¿Cómo ellos llegan a ti y te dicen, mira, Cuéllar, analízame este video para cuando regresemos a nadar, yo empezar a trabajar en esto? Bueno, ahorita Qualab está trabajando desde dos flancos diferentes. Yo pienso que la oportunidad de la pandemia ha sido única. ¿Por qué? Primero, porque muchos de los nadadores jóvenes no tienen fuerza. Esta generación tiene una característica, y es que esta generación es muy digital y no jugaron en la calle. Entonces, muchos, el primer síntoma de que un chico está cansado en una competencia es que se quedan sin patada. Entonces, ese trabajo físico, técnico, nos ha venido súper bien. Ahorita tengo un grupo muy, muy interesante a nivel internacional. Tengo gente de México, Panamá, República Dominicana, Estados Unidos, Colombia, Chile, Uruguay y Paraguay, que están trabajando la parte física conmigo, y nos hemos dado cuenta
que se pueden hacer correcciones en seco. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Como los chicos no han nadado hace tanto tiempo, la memoria muscular, entre comillas, está en cero. Entonces, lo que estamos empezando a ingresarle con ciertos movimientos desde la preparación física es los aspectos técnicos correctos para que cuando naden sea simplemente transferir la fuerza que ganaron en tierra al agua. Entonces, le estamos dando un restart completamente a los estilos de los chicos para que vuelvan sin los problemas que tenían, que nosotros veíamos desde las filmaciones, y nos ha venido muy, muy bien, porque varios chicos obviamente ya han vuelto al agua y dicen, o sea, a pesar de que me siento un poco raro, pues por todo el tiempo que no nadé, he bajado 4 o 5 brazadas por 50 de lo que competían. Entonces nos ha venido supremamente bien esa parte de que los chicos se hayan hecho más conscientes de lo que tienen que hacer en el agua cuando regresen. Sí, yo supe de que tú estás trabajando con un par de los dominicanos, porque hubieron dos que se les salió la sopa en una reunión que teníamos nosotros. Ah, no, porque Cuellar trabaja con... Estoy trabajando con Cuellar. Y yo, ah, sí, yo. Ya que yo hablé con el parcero. Ya que yo hablé. Sí, no. El trabajo de esos dos chicos fue excepcional. Hay muchos más de Dominicana. Chicos, que yo pienso que lo más importante que han aprendido en esto es el valor de la disciplina. Es algo que es fundamental para los chiquitos que crezcan entendiendo que el proceso de la natación no es un proceso donde uno va a tener los mejores resultados instantáneos, sino que esto es a la larga. Entonces han escuchado a muchos nadadores que les he traído de manera internacional, les he traído varios olímpicos, varios chicos excepcionales que en la parte emocional les han ayudado muchísimo. Y basándose en eso, los chicos han hecho un clic diferente. Incluso los papás hablan de que ya los chicos están más involucrados con la parte de querer comer bien. Entonces, eso hace una diferencia muy, muy grande en esta pandemia, porque es que no es lo mismo que un chico me vuelva con 8, 9, 10, 11, 12 libras arriba a que vuelva con el mismo peso y de pronto un poquito más de masa muscular. Entonces, esa motivación ha sido muy, muy importante para mi equipo y todos hemos aprendido de todos. O sea, yo tengo unos sábados que yo saco para que los chicos hablen y simplemente estén como un equipo y compartimos. Hace poquito nos reímos un montón, eso fue hace como 2 sábados, que hicimos entre todos un guacamole. Cada quien estaba cocinando en su casa y nos sentamos a comernos unos chips con guacamole y hablar un rato. Entonces, uno de los papás decía, Daniel, él no come aguacate. Y hoy por primera vez se lo está comiendo y se lo comen felices. Porque entonces es como el premio a todo el trabajo de la semana. Entonces ha sido un trabajo muy, muy gratificante. Y uno ver a la gente feliz cumpliendo sus sueños, pienso que es el gran premio de esta pandemia, para mí al menos. Me alegra escuchar eso. Cuellar, ¿cuáles son las dificultades que tú has tenido al crear Aqualab? Bueno, hasta el momento ninguna, porque son muy poquitos los biomecánicos que hay de habla hispana y es un campo realmente que les cuesta mucho. Hace poquito estuvimos hablando con un entrenador de Barcelona y él decía que dentro de su cuerpo técnico tienen que tener un biomecánico para analizar todos los nadadores, tanto élites, y que le encantaría tener un biomecánico de tiempo completo para analizar a los chiquitos, sino que obviamente los biomecánicos en Europa son carísimos, y eso es lo que yo no quiero. O sea, yo quiero que el conocimiento siga fluyendo, seguir de pronto inspirando más chicos, pero en realidad problemas de cuestionamientos... No, de pronto han sido más los entrenadores que han estado como reacios a la evolución y a que la tecnología llegue a la natación. Entonces, pues, ahí es un poco complicado porque yo pienso que el entrenador
de cronómetro solamente, está un poquito atrasado, está un poquito atrasado, y la idea es que todos evolucionemos juntos. Yo no quiero crear islas ni nada, yo quiero que todo el mundo sepa que esto es accesible y que todo el que quiera venir a preguntar, a generar nuevas cosas, es más que bienvenido en este proceso, pero de pronto ha sido más el recelo de los entrenadores en ese aspecto. Sí, tienes mucho con lo que dices de los entrenadores. Yo soy entrenador y tú te sentaste, siempre lo digo y lo diré donde sea. Te sentaste conmigo y me lo dijiste. Tú quieres ser alguien, jala libre para la izquierda, ponte a estudiar, añade la tecnología a tu forma de trabajar y vas a ver los logros. Y efectivamente los logros lo vimos con Jeremy Medina. O sea, yo sí, no es un cambio, Dalciel, no es un, ¿cómo se dice? No es tapando el sol ni nada. Tú eres parte de ese logro. Sí, no, y es muy interesante porque los chicos, como te dije al comienzo, cuando se empiezan a ver a sí mismos, hacen un autoanálisis de realmente qué estoy haciendo. Entonces los chicos hacen un clic inmediato con el proceso y ese proceso pedagógico ha resultado muy, muy, muy interesante con los nadadores que han llegado a Aqualab. Ok. Eso tiene mucha razón de los entrenadores que se quedan atrás, que no quieren seguir con la tecnología, nada. O sea, yo he vivido de cerca muchos nadadores aquí en Dominicana, que por quedarse con los entrenamientos, los mismos entrenamientos clásicos, vamos a decir así, atrasados, siempre se quedaban estancados. Hasta que veían un entrenamiento ya que se iba con un entrenador que iba como que adaptándose a la tecnología que había estudiado y todo, o sea, se veía el cambio en el nadador. Y es lo mismo que tú le dijiste a Calá, bueno, lo que Calá te dijo a ti ahora. Y también, o sea, viendo esto, ¿cuál es tu opinión para los Juegos Olímpicos del año que viene, 2021? Mira, en cuanto a mí, mi tesis arrojó un dato que a mí me preocupó mucho, que yo esperaba que no fuera de pronto tan grande, y es que en los países de nosotros, en este momento se están ganando la entrada a los cupos nadadores con los que más o menos se ganó en Atlanta 96. O sea, tenemos una brecha muy, muy, muy amplia en Latinoamérica. Debemos de intentar cubrir eso. Obviamente, esto va muy de la mano de la gente que se ha ido para Estados Unidos. Obviamente, los que han estado en Estados Unidos, hay que entender que en Estados Unidos no se hacen cosas muy diferentes, pero el sistema filosófico del entrenamiento y de cómo se manejan los equipos es lo que hace la diferencia, porque no es lo mismo estar entrenando con 20 chicos que lo que quieren es tener vida social, ir a hablar con sus compañeros, a tener 20 chicos que están luchando por una beca, luchando por un campeonato, luchando por hacer a su universidad más grande. Entonces, desde esa parte filosófica, los entrenamientos en Estados Unidos son muy diferentes. Los entrenamientos en Estados Unidos son muy diferentes, y eso se ha visto reflejado en los nadadores latinos que llegan a ir a Estados Unidos. En el caso de un Luis Martínez, de un Santiago Grassi, una Isabel Arcila, que son básicamente los que rompen las curvas dentro de los países de ellos. Entonces vemos, por decir, a una Isabel Arcila con 55 en el 100 libre, y la segunda hace 57 o 56, un poquito más largo. Entonces la brecha hay que cerrarla, porque entonces, ¿qué va a pasar en la Olimpiada? Los países latinos van a seguir yendo a participar, con excepción de Brasil. No pensaría, bueno, de pronto
algunos argentinos, en el caso de la Pignatello, pudieran llegar a una final. Y obviamente pues metiendo a Brasil, que Brasil es prácticamente una potencia mundial ahora, con toda esta revolución de nadadores que estuvieron en Estados Unidos y volvieron a abrir sus academias con su filosofía, adaptándolo, todo el modelo americano lo adaptaron a su cultura y les ha venido muy, muy bien porque han tenido un boom de nadadores excelente. Y con la Olimpiada, te voy a ser muy sincero, yo pienso que no va a haber Olimpiada. Yo pienso que es muy complicado que vayamos a meter 30.000 atletas en una villa olímpica sin una vacuna. O sea, la posibilidad de contagio es demasiada alta. Así se creen los protocolos de mayor seguridad y todo. Pienso que sería muy responsable que se hiciera la Olimpiada. Y el Comité Olímpico ya está dando señales de que no va a haber Olimpiada. O sea, no le podemos tapar las cosas. Ya desde que el Comité Olímpico dijo que hasta marzo no va a haber competencias clasificatorias, yo veo la verdad muy complicado, muy, muy complicado que vayamos a tener una Olimpiada en Japón el próximo año. Bastante complicado, y eso ha afectado el desarrollo prácticamente de este ciclo olímpico de los atletas. Entonces, más allá de este ciclo olímpico de los atletas, o sea, esta pandemia, ¿tú crees que también se vaya a ver afectado el desarrollo de los deportistas? Mira, ahora pueden pasar varias cosas. Se van a ver quiénes son los deportistas de élite de verdad y quiénes son los talentosos que de pronto no les ha costado tanto, porque el talentoso debe estar disipando su concentración en otra cosa completamente diferente. Mientras el de élite como tal, un ejemplo, Caleb Dressel nunca dejó de entrenar y se le ve entrenando la parte física con un corredor de 110 con vallas. Entonces, esta gente está hablando mucho de que está trabajando en sus debilidades y en cómo deben de intentar hacer toda la parte de transferir esa fuerza a la técnica. Entonces, va a ser duro para el que realmente no esté comprometido con su proceso, pero el que esté realmente comprometido con lo que está haciendo, entiendo que no va a tener ningún problema. O sea, le va a costar 1 o 2 meses, de pronto la parte de la sensibilidad del agua, volver a sus tiempos, pero si estuvieron haciendo físico, como lo vemos, vuelvo al ejemplo de Caleb, entendería que no les va a costar mucho, incluso algunos van a tener grandes mejorías significativas en su masa muscular. Entonces, depende cómo hayan enfocado la pandemia los chicos. Entonces, dependiendo de todo. Si tú le metes ganas, aunque no tengas, por ejemplo, la piscina para entrenar, pero sí puedes hacer el físico, como está haciendo Caleb Dressel. Entonces, tú que mencionaste lo de la técnica, con Caleb Dressel ahora, ¿cuál tú crees que es el fallo técnico más grave que puede cometer un nadador o que tiene un nadador? Mira, son muchas cosas. O sea, eso viene muy basado desde la parte de la disciplina. Y te voy a decir por qué. Un chico que se cansa es un chico que posiblemente no sepa qué hacer cuando está cansado, cómo responder técnicamente. Y eso es totalmente entendible porque hay mucha gente a la que no se le corrige la técnica cuando está nadando despacio, porque tú eres lo que tú entrenas. Entonces, ¿a qué viene esto? Las respuestas neuromusculares del cuerpo, cuando hay deficiencia de oxígeno, que es lo que uno siente en los últimos metros de la carrera, van a mostrar realmente lo que tú eres como nadador y lo que entrenaste. Entonces, si tú no tienes en tu mente depurada la parte conceptual de la técnica, vas a pasar a lo que yo digo el modo supervivencia. ¿Y qué es el modo supervivencia? No importa cómo llegues, pero llega. Y ahí es donde peca mucho el latino. Ahí es donde pecamos muchísimo, muchísimo. Y es donde se diferencian realmente los nadadores de élite.
Y esto obviamente también va muy atado al modelo de entrenamiento que se tenga, o sea, porque si el entrenador no pone su granito de arena de pronto de decirle al chico, mira, al final de los 15 metros quiero que aumentes la patada, quiero que dejes de hacer tantas brazadas y que empieces de pronto en libre a tocarte la pierna para que la extensión del codo sea completa, eso no se va a ver reflejado en la competencia. Entonces un chico te puede pasar de hacer 15 brazadas, que sería una por metro, te va a hacer 17, 18, mientras que entonces el americano o el europeo te van a hacer 14 o 13. Entonces, claro, al tener ese ahorro de brazadas, nuestro chico está nadando fácilmente 5 metros más, que es lo que es equivalente a 3 brazadas en cuanto a distancia. Entonces, pienso que la parte de disciplina desde todos los aspectos, tanto del nadador como del entrenador y como de la técnica, es donde más pecan los nadadores latinos. No, y a mí me gusta poner como de ejemplo a Nathan Adrian, que no sé si tú te has fijado que el último 15 él cambia totalmente la técnica y hace una técnica diferente. Y lo que hace es incluso hasta ir más rápido para poder cerrar con fuerza. Claro, disminuye completamente la frecuencia de brazada y aumenta la potencia inmediata del empuje, de la masa de agua que tiene por debajo para poder entonces avanzar un poco más. Y muchos nadadores latinos piensan que él está nadando más rápido. Entonces, el común denominador empieza a patinar en esos 15 metros, pero realmente lo que busca Nathan, lo que busca un Caleb que te deja de respirar las últimas 12 brazadas, es colocar el cuerpo en 180 grados para que no haya rotación, sino colocar la menor cantidad de masa posible haciéndole resistencia al agua y ir lo más arriba posible del agua para crear más flotabilidad en base a la fuerza que genera su brazada y su patada. Entonces, ese es el concepto que muchas veces los chicos no entienden. Los chicos algunas veces simplemente dejan de respirar y piensan que braceando más van a rematar y en realidad es una proporción de fuerza directa. Mira, Y yo me terminan río. cansando. Mira, yo me río porque muchas veces, escuché y Luis está de testigo de los entrenadores de nosotros. Ah, esos últimos 15 metros mete la cabeza y bracea como loco. Y yo decía, pues, hay que hacerlo. El tipo me está diciendo que lo haga, voy a meter la cabeza. Yo me acuerdo que yo hacía esto y yo decía, olvídate, por ahí me voy. No, no, mira, una de las cosas de física que puede hacer de pronto entender mucho a la gente es que la velocidad no se trata de quien haga más brazadas. La velocidad se trata de quien empuje más fuerte la masa de agua para ir hacia adelante. O sea, tú puedes hacer 30 brazadas y avanzaste 15 metros, y hay gente que te hace 30 brazadas y te va a avanzar 45 metros. Entonces es una proporción de eficiencia realmente lo que debe de pasar y eso es totalmente entrenable desde los aspectos técnicos y neuromusculares para los chicos. Pero hay que enseñárselos desde el entrenamiento. Si el entrenador solamente te dice agacha la cabeza, ¿por qué? Porque sí, porque no hay que respirar. El chico no te va a hacer clic, el chico no te va a hacer clic y cuando A lleguen nada. esas últimas repeticiones no va a entender la importancia de decir, no, yo estoy con el cansancio tal vez de mi competencia, de lo que voy a sentir, necesito trabajar estos últimos 15 metros que es donde me puedo ganar a la gente. Entonces, cuando hay un razonamiento lógico inductivo, los chicos funcionan mejor. O sea, esta generación está muy marcada porque tiene mucho acceso a la información. Entonces hay que explicarles todo, o sea, a ellos no les sirve un porque sí o un porque no, Sí, que fue algo exacto. que fue de los 90 cuando de pronto no había tanto acceso a la información. Sí, Entonces eso a es. estos chicos hay que explicarles el porqué de las cosas. Mira, Cuella, ya estamos casi acabando esta entrevista. Tengo ahora cuatro preguntas calientes, cuatro preguntas buenas. Pero tranquilo, que te voy a tratar porque eres el primero. Te voy a tratar de ser, Dale. te voy a tratar con cariño. Mira, los errores más comunes de un atleta en el estilo de pecho, ¿cuáles son?
el error más común, nadar ondulado. Nadan ondulado. Entonces, les cuesta mucho entender y se los voy a explicar con los bolígrafos. Punto A, punto B. Vamos a enfocarnos en estas puntas. Uh-huh. La manera más rápida de generar velocidad siempre va a ser una línea recta por encima de una línea curva, basado en cómo guiamos. Nosotros aceleramos siempre en recta y desaceleramos en curva. Entonces, la manera más rápida de llegar de acá a acá va a ser una línea recta. Los nadadores de pecho hacen esto. Generan tres curvas antes de llegar al punto B. Mientras que con una buena palanca de la patada y de la pierna, haces un solo movimiento hacia la línea. Entonces, lo ideal es que los chicos de pecho naden lo más cerca posible al ras del agua. Incluso se ha visto en muchas ocasiones que Pipi, Felipe Lima, el mismo Joao Gómez, casi que no mojan la espalda para nadar el estilo de pecho. Entonces, por ahí hay un cambio que es muy, muy interesante en ese estilo y ha evolucionado muchísimo. Ese yo pienso que es el error número uno. Mira, sí, creo que hoy fue que Swimming World subió una foto de los 20 mejores 400 libres. Ya vimos que Ayantol está en todo. Me gustaría que sacáramos por lo menos 10 de Centroamérica o de Latinoamérica. Los mejores 10 400 libres. Del 2000 a la fecha. Para poner un número para que después no nos caigan a golpe. Uf, buenísimo. Yo hablaría primero, definitivamente, de las únicas personas que han bajado de 350. Y 350 es relevante porque nadar menos de 350 implica que pudieras ser finalista panamericano. O poder de pronto incluso llegar hasta pelear una medalla. Entonces, nadadores relevantes para mí en 400, me parece que Marcelo Acosta tiene un sitio muy bien ganado en ese ranking. Pudiéramos hablar de este chico brasilero nuevo que es súper joven, que acabó de hacer 3.46 en Portugal. Me parece que es un chico increíble, ha venido de un entrenamiento y de una evolución muy, muy interesante. Y perdona que te interrumpa. Sí. ¿Es el del 1500? Sí, sí, okay. El mismo que nada, 1500, Guillermo. Hay que poner también a al mexicano, ¿cómo se llama? A Dedeus, se me escapa el nombre ahorita. Dedeus fue del primer, creo que si no estoy mal, el primer nadador suramericano en bajar de los 350. Y obviamente, pues por ahí cerquita pudiera estar un Ricardo Vargas de México, que ahorita entrena en Michigan, tremenda persona, tipo extraordinario en todos los aspectos que lo he logrado conocer durante esta pandemia. Un chico muy, muy interesante, de una filosofía de vida muy, muy chévere, más allá de la natación. Y para mí, yo creo que esos cuatro nadadores serían de pronto los top en Latinoamérica. Obviamente, pues si sacamos a Brasil, se quedaría Ricardo y Acosta. Serían ellos dos. Ok. Mira, tú hablaste algo al principio de la entrevista, que la pandemia te benefició. Igual a mí me benefició porque creé esta plataforma. Pero a nivel latinoamericano de nuestro deporte de natación, ¿crees tú que la pandemia no has beneficiado? Vuelvo y te digo, o sea, eso es muy, muy individual y es depende de qué tan comprometida la gente esté con su proceso. Porque vuelvo y te digo, o sea, acá se va a determinar realmente quién es élite de corazón y quién es élite por compromiso. Y son dos palabras que pueden resultar de pronto un poquito confusas, pero son totalmente diferentes. El que es élite de corazón no paró, y el que es élite de la otra manera, pues vio esto como unas vacaciones y cuando se dio cuenta ya estaba un poquito pasadito de kilos,
o perdió de pronto mucha resistencia, y empiezan ahí los problemas psicológicos, y entonces empieza ese fantasma del retiro a aparecer en los pensamientos, o el que voy a hacer, volveré a ser el mismo o no. Entonces, pues, depende mucho del compromiso que tengan con el proceso. Ok. Ya esta preguntita es más personal. ¿Cuáles son los planes a futuro que tú tienes con Aqualab? Sabemos que 2021 ya viene por ahí, pero si hablamos de un 2022. No, mira, definitivamente, o sea, la parte filosófica de Aqualab, que es ayudarle a la mayor cantidad de personas posibles, va a estar abierto a todo el que quiera llegar, a todo el que quiera aprender. Y la misión y la visión de Aqualab es que de acá a la Olimpiada de 2028 hayamos puesto un poquito, un granito de arena en uno de los finalistas latinoamericanos que estamos esperando que salgan para esa Olimpiada de 2028. Haber trabajado con él y haber puesto nuestro granito de arena para que venga esa medalla para Latinoamérica en la natación. Ok. Pues nada, Cuéllar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Deja tus redes sociales para que te sigan. Sé que tienes un canal de YouTube. Te felicito porque de verdad, mano, entraste a este mundo y vas a ver que vas a llegar muy lejos en esto. No, de verdad que muchísimas gracias. Ahí les queda esa @Aqualab. El Instagram, y en el canal de YouTube pueden buscarlo igual, Aqualab con C, y ahí pueden empezar a ver varias cositas. He estado un poquito ocupado que no les he vuelto a subir nada, pero pues voy a crear un poquito más de contenido. Me debes un video. Sí, es verdad. Me debes un video. El análisis de Manadú y Morozov. Sí. Casos muy, muy particulares. Muy, muy particulares los dos. Y tengo que hacerte ese video, que te lo debo. Es muy interesante esa parte. Ahora, antes de irme, ¿crees tú que Delfina hubiera estado hoy en una final de 400 metros libres en la Olimpiada? No, en el 400 no tanto. Yo pensaría que ella tiene una muy buena edad para estar peleando una final en el 1500. Mis apuestas con ella van más hacia el 1500. Ya de pronto en la segunda, en 2024, en París, no sé si el proceso vaya a llevarla a seguir nadando esa prueba. Hay que ver de todas maneras qué va a hacer la Ledecky y cómo evoluciona también la australiana, porque si Ledecky se retira aquí a 2024, pues podría ella intentar pelear con la australiana esa medalla de oro. Entonces va a ser algo más táctico, y Delfina tiene mucho, mucho todavía por mejorar, muchísimo, muchísimo por mejorar. Entonces mi apuesta con ella sería al 1500 más que el 400. Okay. Pero nada, Cuéllar, muchísimas gracias por tu tiempo. Te me cuidas mucho. Y señores, síganlo en Aqualab en Instagram. Igual en YouTube, suscríbete a su canal, activa la campanita de notificaciones, su canal, para que te lleguen todos los videos que él va a estar haciendo. Igual en nuestro canal, suscríbete, activa la campanita, síguenos en nuestras redes sociales. Y Cuéllar, te quiero mucho. Gracias, brother.